El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha elogiat la cultura de l'esforç de les jugadores del València Basket Club i ha afirmat que constitueixen un referent per a les joves de la comunitat valenciana. El cap del Consell ha traslladat la seva felicitació a les jugadores durant la recepció, a les capitanes, l'equip tècnic i l'executiva del València Basket Femení, que ha tingut lloc a l'Ajuntament de València després de guanyar la Copa de la Reina. Mazón ha animat l'equip a seguir donant-ho tot, tot perquè són un exemple a seguir. Quan el gran factor diferencial és... Es... No que entre la pelota o no, no que se gane o que se pierda, sino el ejemplo que se da a todas las personas, a todos los críos y sobre todo a todas las crías que están buscando, que necesitan una referencia para dar el paso hacia el deporte, ahí es cuando se gana. Y vosotras, ayer y todos los días, nos habéis vuelto a dar ese gran motivo para que todo el equipo de deportes, el de la Generalitat, y el del Ayuntamiento de, de Valencia siga apostando por el deporte con referencias. Eneix Sentit el president ha assegurat que les jugadores són una inspiració perquè la Generalitat continua implementant polítiques públiques per a donar suport a l'esport femení. Així mateix ha destacat la consolidació de València com a ciutat del bàsquet a Espanya i ha reiterat el compromís del Consell amb la promoció de l'esport. En aquesta societat necessitamos liderazgos, Necessitamos banderes. I quan hi ha tantas chicas Y tantos chicos, pero en vuestro caso tantas chicas, pensando qué van a hacer con su tiempo libre, pensando qué van a hacer en momentos clave de tomar una decisión y ven una referencia de cultura del esfuerzo, de éxito y de que entre la pelota o no, que se gane un partido o no, pero que en cualquier caso se está dando todo en una ciudad que lo es todo ya para el básquet, eso hace que la recepción de hoy. Sea extraordinaria. Por la ceba banda, València, Maria Català, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha elevado la propuesta de hacerles jugadores merecedores del Premio Al Mérito Esportivo 2024. Pienso que sois una nueva dinastía del, del básquet femenino en España, y eso es más que, más que una evidencia. Eh, que sois el equipo del momento lo sabe todo el mundo, que sois los, las ganadoras, las, el vigente campeón de Liga, de la Copa y la Supercopa, que lleváis seis títulos en tres años, casi nada, y lo que está por venir. Y que todo esto es suficiente para que el Ayuntamiento de Valencia se considere, y yo lo voy a trasladar, eh, estoy convencida de que todos los niños de la Corporación lo van a ver bien ¿no? eh, y lo van a ver así, que pienso que debéis ser merecedoras al premio al mérito deportivo este año en la categoría del equipo más destacado de toda esta jornada. Yo creo que esto es una propuesta que yo levo. En la recepció, el cap del Consell i l'alcaldessa de València han estat acompanyats per altres membres de la Corporació Municipal i pel vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera.